Continuem amb la segona conferència d'aquesta tarda, que anirà a càrrec de Jordi Abellán. Como veréis, hay diversas personas conectadas que ha convidado Jordi. No es que lo hiciéramos en abierto, sino que Jordi mismo ha convidado a algunas personas y que tendrán el micro cerrado mientras está la exposición. Tenemos una hora en este caso, ¿eh? La exposición de Jordi, 40, 45 minutos, ¿eh? Ya le pedimos un esfuerzo de síntesis grande, pero es que tenemos muchas actividades. Me toca presentar a Jordi Abellán, con el que mantengo una relación muy larga desde hace muchísimo tiempo. Jordi estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo el máster de investigación y hizo la tesis doctoral aquí, en la Universidad de Barcelona. Tuve la suerte de ser su director de tesis. Y él hizo una tesis doctoral, una excelente tesis doctoral sobre las finalidades de la historia. Es una persona que, además de ser un gran profesor investigador, es una persona muy comprometida con la realidad social y con los problemas sociales, y especialmente con los problemas de su país. Como profesor siempre ha trabajado sin, digamos, sin cortapisas, temas controvertidos. Bueno, yo no voy a descubrir los problemas sociales de México, que es un país grande y complejo, y él, la verdad, pues que hemos mantenido esta relación durante mucho tiempo. Aparte de que los dos somos del Barça y nos gusta mucho el cine, aparte de eso, pues hemos mantenido un interés y hemos compartido materiales, pues, en el trabajo de problemas sociales, sobre los problemas del mundo y cómo la didáctica de las ciencias sociales, cómo la enseñanza de las ciencias sociales, pues, puede ayudar a comprender los problemas del mundo y a intentar solucionarlos un poquito. Él nos va a hablar, su título, Enseñanza de las Ciencias Sociales desde el interior del conflicto, la experiencia en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, México. Ya él ha querido remarcar desde qué sitio está hablando, porque creo que el contexto, pues, es muy importante y él también lo considera muy, muy importante. Y él trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, en México. Y nada, sin más preámbulos, le cedo la palabra para que nos explique lo que ha preparado, que seguro será de interés, y después podremos debatir sobre su exposición. Adelante, Jordi, lo quieras. Buenas tardes, buena tarde. Lamento no poder estar con ustedes para saludarlos de mano uno a uno, como hacen los rarámuri cuando llegan a una reunión, porque participar en las jornadas para mí es como asistir a una fiesta. La fiesta del reencuentro con la autónoma, un motivo para recordar a Joan Payés y para agradecer por todo a Antoni Santisteban. Sin embargo, el tema que voy a desarrollar en la ponencia no está como para animar una fiesta. Así que, para entrar en materia, les pido que escuchen cómo se celebró el Año Nuevo en Creel, Chihuahua.
Esta tradición, si así la podemos llamar, se repite en cada rincón de la Sierra Tarahumara y en muchas partes de México. El objetivo de la conferencia no es incomodar, impresionar, ni preocupar a mis amigos o a mi familia del otro lado del mar, y menos aún crear prejuicios y estereotipos sobre México. Más bien, la intención es develar la cultura del silencio y el olvido en las aulas de la guerra que se vive en México desde hace 16 años. Durante la presentación, voy a plantear 17 preguntas relacionadas con la enseñanza del conflicto armado, que si gustan, pueden anotar y responder. Asimismo, a lo largo de la ponencia, voy a mostrar algunos resultados que proceden de 3 cuestionarios sobre el conflicto armado que se aplicaron a 45 alumnos de secundaria, a 8 docentes en servicio y a 31 estudiantes de maestro. La Sierra Tarahumara se localiza en la franja suroeste del estado de Chihuahua, en el norte de México, a unas 8 horas de la frontera con Estados Unidos. La geografía se caracteriza por la combinación de zonas montañosas y barrancas que van de los 3.300 a los 220 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 59.874 kilómetros cuadrados, casi 2 veces la superficie de Cataluña, y una población de 302.066 mestizos e indígenas. Chihuahua ocupa el 10º lugar nacional en el índice de marginación, aunque 15 de los 17 municipios de la sierra están en condición de muy alta o alta marginación. Las principales actividades económicas son el turismo, la explotación forestal y la minería. Otra fuente de ingreso procede de los programas sociales del gobierno federal y la más importante se asocia a la siembra de marihuana y amapola, al tráfico de droga y a la tala ilegal del bosque. En esta región, la impunidad, la corrupción y la inseguridad permiten que la autoridad de facto recaiga en 2 grupos de la delincuencia armada. Además de la lectura directa de la realidad, un procedimiento al que recurro para detectar conflictos o problemas sociales consiste en revisar el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno en turno. Por ejemplo, en el Plan 2019-2024, el conflicto armado se plantea en los términos que se pueden leer en la diapositiva. Además de inaceptable, añadiría la sentencia de Galtung de que la guerra es un escándalo. Cualquier guerra es un crimen contra la humanidad y así debe lamentarse. La primera pregunta que les hago es si se debe esperar a que concluya el conflicto armado para que se enseñe en las aulas, o se ha de enseñar cuando todavía está vigente. Como en toda narrativa, los relatos oficiales son selectivos y buscan controlar el sentido del pasado para legitimar el presente, como se lee en el Plan de Desarrollo. En la gráfica se puede ver que los homicidios dolosos en el sexenio del presidente Felipe Calderón ascendieron a 120.563. En el de Enrique Peña Nieto se incrementaron a 156.066. Y en los 4 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador suman 137.524 asesinatos hasta el pasado mes de diciembre. El total de muertos en los últimos 16 años es de 414.153 personas. A estos números se deben agregar 218.885 desaparecidos, de los cuales 88.301 aún no han sido localizados. La pregunta que se hacía Merino en El País se la traslado a quien está en condiciones de contestar. ¿Cómo explicamos que no veamos marchas masivas en las calles, confrontaciones con políticos, políticas serias de prevención y contención? Entre las 12 acciones que propone el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, ninguna hace alusión a la educación para la ciudadanía democrática. En la actualidad, hay 2 currículum para la educación básica y en agosto de este año se agregará un tercero. Por ejemplo, en el perfil de egreso del Plan de Estudios 2011 se señala
que el estudiante conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática. Actúa con responsabilidad social y apego a la ley. Por otro lado, en los fines de la educación obligatoria del Plan de Estudios 2017, se indica que el alumnado favorece el diálogo y contribuye a la convivencia pacífica y rechaza todo tipo de discriminación y violencia. Como escribía en la tesis de doctorado, hay fines sin enseñanza, pero no hay enseñanza sin fines. Por supuesto, es absurdo pretender vivir en democracia si se evita la enseñanza del conflicto armado y si no se analizan situaciones como la siguiente. En la lámina se pueden leer dos noticias. En la primera se informa de la entrega de regalos en las Navidades pasadas por parte de un cártel e incluye una pregunta que un líder de este grupo dirige al gobierno. En la siguiente aparece la respuesta del presidente en un intercambio de mensajes donde está en disputa la legitimidad de ambas autoridades. Desde la óptica de la didáctica, ¿cómo consideran que sería la actitud del alumnado hacia el aprendizaje de este conflicto? ¿Idéntica o diferente para estudiantes catalanes de la ESO, estadounidenses de high school y jóvenes de la Sierra Tarahumara? De momento, puedo anticipar las respuestas de un grupo de estudiantes de secundaria cuando se les solicitó su opinión acerca de la primera noticia. Como pueden ver, el 80.5% aceptan por diferentes motivos que la delincuencia realice regalos. Por el contrario, apenas 8 alumnos rechazan este hecho con razones como las que pueden ver. En este escenario, la escuela es apenas un actor secundario y por eso se limita a poner en práctica protocolos para proteger al alumnado cuando hay una balacera cerca de sus instalaciones. En la diapositiva podemos ver una noticia de hace 2 meses. A escasos metros de este preescolar se produjo un enfrentamiento armado y los niños se tuvieron que resguardar debajo de sus mesas mientras su maestra les cantaba una canción. Más adelante voy a retomar si se debe o no enseñar este tipo de contenidos con alumnos tan pequeños y cuál es mi posición respecto al mito de que la escuela es un templo intocable y puro, como me escribía una amiga. Por lo pronto, les pregunto qué es preferible, que los alumnos se interroguen sobre los problemas que escuchan y presencian fuera de la escuela o cuidar la inocencia y los intereses naturales del niño. Estoy convencido de que hasta cierto punto ambas opciones son compatibles. Desde mi posición, a pesar de que el currículum no atiende el conflicto armado y por lo general, como explica Ibagón, solo hay experiencias localizadas que se gestan a partir del compromiso de algunas instituciones educativas y maestros, la decisión es que se enseñe en todas las escuelas porque en el lenguaje del profesorado de ciencias sociales no cabe la indiferencia, aun cuando se aborden temas peligrosos y polarizados. Por eso mismo, no es aceptable la frase de André Breton. Si hiciéramos caso, no tendría razón de ser la enseñanza de las ciencias sociales desde el interior del conflicto, y bastaría con afirmar que así somos los mexicanos. Nada más lejos de la realidad. Sin que mi pretensión sea sustituir el absurdo por lo inverosímil, el fragmento que pueden leer en la diapositiva es una muestra del entramado económico, político, social y cultural de la Sierra Tarahumara. Algunos elementos de la escenografía están resaltados y son más evidentes cuando Fátima y Citlali se preguntan ¿por qué el representante del poder estatal, el sacerdote, la defensora de los derechos humanos y el jefe de plaza están sentados en la misma mesa? Y concluyen que la violencia en la Sierra Tarahumara es mucho más antigua, compleja y extensa que la ejercida por los grupos armados. Una violencia que atribuyen al racismo y a la explotación de la población indígena, a la permanencia de las estructuras del poder colonial, a los acuerdos políticos y económicos,
a la masculinidad hegemónica y a la violencia de género. De nuevo, aparecen diversos problemas sociales que se pueden estudiar en los salones de clase y que buscan comprender la violencia directa, pero también la violencia estructural y cultural a la que se refiere Galtung. El 20 de junio de 2022 se rompió un pacto de no agresión. Fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas dentro de la iglesia de Sarocawi, en la Sierra Tarahumara, cuando resguardaban a un guía turístico que también mataron los sicarios, además de a un joven beisbolista de la misma localidad. Aparte de que todavía no se detiene al presunto responsable, no tengo la menor duda de que las misas, los comunicados, los programas asistenciales del gobierno y la intervención de las fuerzas de seguridad no son suficientes. Por eso, quisiera que se cuestionaran sobre qué enfoque ha de adoptar este contenido si se enseña en el mismo Sarocawi, en otro lugar de la sierra, en la Ciudad de México o en mi pueblo, Premia de Mar. Por lo pronto, el 75% de los docentes consultados y el 64.4% de los estudiantes estarían dispuestos a que se estudiaran sus escuelas. Por supuesto, hay temas menos candentes relacionados con el conflicto armado que también se pueden tratar en las aulas y que confrontan valores e intereses. Son complejos de analizar y suscitan emociones encontradas. Como consecuencia de los asesinatos de Sarocawi, una preocupación fue que disminuyera el turismo, una de las principales actividades económicas de la Sierra Tarahumara, como se puede leer en estas dos noticias. En este caso, la propuesta no es guardar silencio para proteger la economía local, sino presentar los hechos, aceptar que pueda haber diferentes puntos de vista, asentar la reflexión en el estudio del pasado y en su relación con el presente, e incluir aspectos geográficos, económicos, sociales, culturales y políticos que ayuden a contextualizar el problema. Invariablemente, también tenemos que preguntarnos si queremos invertir el tiempo que se necesita para abordar con profundidad estos contenidos, que además no se contemplan en los programas de estudio. Aunque no me gusta la simulación, el dicho "más vale pedir perdón que pedir permiso" puede cobrar sentido cuando sea difícil el diálogo con las autoridades educativas. El título de la diapositiva es un interrogante que debemos responder después de definir el tipo de sociedad que queremos ayudar a construir. En ocasiones, la democracia puede adoptar formas perversas y contrarias a los derechos humanos. En estas situaciones, la confrontación y la desobediencia desde la educación para la ciudadanía peligrosa que proponen Ross y Vinson adquiere legitimidad con base en los valores democráticos. Este posicionamiento significa superar las prescripciones curriculares y la manipulación ideológica del Estado en torno a la construcción de una versión oficial, así como evitar las lecturas simplificadas de la realidad promovidas por los medios de comunicación. En torno a esto, propongo dos preguntas dicotómicas. ¿La no enseñanza del conflicto armado se puede considerar como una derrota del sistema educativo porque no está moldeando el pensamiento ni la conducta de una generación que nació en medio de la guerra? Y la segunda, ¿la enseñanza del conflicto armado se puede considerar como una prueba del fracaso del Estado para justificar el presente desde una narrativa del pasado que busca autorizar determinado proyecto del país? Una pregunta más que siempre me hago cuando hablo de problemas sociales es si son realmente importantes y urgentes para el profesorado. El miedo a la libertad de Fromm, la rebelión de las masas de Ortega y la conciencia ingenua de Freire son los referentes para explicar cómo el pensamiento crítico se puede diluir en el conformismo y el gregarismo. En los últimos años, he organizado la formación desde un recorrido por las tres principales tradiciones en didáctica de la historia para que al final del camino los estudiantes escojan el modelo con el que se identifican como maestros. A la conclusión que he llegado es que, más que hacer uso de su libertad, renuncian a ella por la seguridad que representan unas prácticas que están bajo control y por los altos costes emocionales y cognitivos que implica enseñar problemas sociales. Tal vez
Por ese motivo, en la encuesta que se aplicó a los estudiantes de maestros, apenas el 19.4% escogió este enfoque de enseñanza. El compromiso social del profesorado es una condición para que este modelo sea viable en las aulas de historia. Freire nos recuerda que enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. Aunque la aseveración de que la enseñanza de la historia puede contribuir a la obtención de una sociedad más justa y humana, a algunos maestros les parece sorprendente y otros consideran que no es parte de su responsabilidad. También, muchas veces damos por supuesto que todo el profesorado se interesa y dispone de información acerca de los problemas del contexto internacional, nacional y local, a lo que sumamos la actitud que tienen sobre el mundo y hacia los problemas de la vida, como afirma Melissa, una de mis estudiantes. La pregunta que ahora les hago es dónde aprende el profesorado a ser un ciudadano democrático y si todavía no lo consigue, si debe o no debe enseñar temas relacionados con el conflicto armado. La inclusión de momentos, estrategias y recursos durante la formación inicial y continua que lleven a los docentes a estar informados, a comprender y ser conscientes de la realidad es un requisito para asumir un papel activo en la construcción del futuro. Pero no solo eso, también es necesario que respondamos a la pregunta ¿para qué soy docente?, como me sugería una amiga. Las cuatro finalidades que se pueden leer en la diapositiva son las que suscribo: enseñe o no didáctica de la historia. Finalmente, en el querer enseñar, se involucra el tema de la neutralidad y objetividad. Por eso les pregunto, ¿dónde quedan los límites de la tolerancia y la intolerancia hacia el contexto armado o expresado con otras palabras? ¿De qué forma se conjugan la función del docente como facilitador y como sujeto que se involucra en los temas y narrativas que se estudian en las aulas? Evidentemente, si los estudiantes no reconocen el conflicto armado como un problema y si su posicionamiento es ambiguo o contrario al cambio, entonces debemos detenernos a pensar en qué podemos hacer. Las redes sociales, los noticieros de televisión y la radio son las fuentes de información a las que recurre el alumnado para entender el conflicto. Explicaciones que siempre están cargadas de estereotipos y conocimientos erróneos e incompletos. Al respecto, Grieber y Van Nieuwenhuis afirman que hay un riesgo probable de higienizar y romantizar la violencia y las atrocidades, como hacen los narcocorridos, canciones que narran las historias de vida de traficantes y sus grupos delincuenciales. El fragmento de este narcocorrido es una muestra del contenido que transmiten. De ahí que, con más razón, aprender historia en la escuela sea el principal medio para intentar cambiar la visión sesgada acerca del conflicto armado, aun cuando los retos para modificar las representaciones sean muchos. La proximidad al conflicto e incluso la saturación de información son otras dos barreras que solo se pueden superar con perseverancia y rigurosidad. Desde mi punto de vista, la identificación con el problema y disponer de argumentos sólidos son aspectos indispensables antes de pasar a otros momentos de la enseñanza. De ahí que la recomendación sea dedicar el tiempo necesario para producir un cambio en las representaciones y después solicitar una toma de posición del alumnado, un paso que siempre es previo al compromiso de la intervención. Tampoco olvidemos que la saturación puede provocar aburrimiento y que sin curiosidad o interés es muy complicado enseñar. En la parte derecha podemos ver algunos resultados del cuestionario que se aplicó a estudiantes de secundaria cuando se les solicitó que expresaran qué pensaban sobre los sicarios. Los tres primeros enunciados indican que no son como cualquier persona, no pueden cambiar y que decidieron libremente dedicarse a la delincuencia. Tres concepciones que dificultan la reconciliación y la resolución del conflicto.
Las tres siguientes muestran cierta resignación y admiración. Y las tres últimas justifican que el conflicto armado y la educación para la paz se enseñen en la escuela. La reducción de la función del docente a la de un técnico que se limita a transmitir los contenidos registrados en los programas y libros de texto es una constante sentada en el tipo de decisiones que se permite tomar al profesorado. En México, el Plan de Estudios 2022 contiene los elementos para dar un salto cualitativo, porque las escuelas y docentes contarán con la posibilidad de contextualizar los contenidos y enseñar a partir de problemas sociales, aunque su implementación no se va a generalizar en toda la educación básica, sino hasta el 2028. En la diapositiva pueden leer un ejemplo de las finalidades del campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. La resistencia en la práctica se debe, por una parte, al protagonismo que asume el profesorado y también al riesgo de ser censurados. Por otra, influye la exigencia de abandonar la confianza que ofrecen unas prácticas rutinizadas y pasar a la incertidumbre que acompaña a nuevas formas de actuación. Por tanto, uno de los principales requisitos para el cambio se relaciona con el compromiso profesional y el margen de autonomía del profesorado. Ahora bien, no se debe olvidar que la preparación de una secuencia que aborda el conflicto armado o cualquier problema social requiere de mucho más esfuerzo y tiempo que una planeación basada en la enseñanza disciplinar. Como ejemplo, basta con revisar las unidades didácticas de Joan Pagès y Montserrat Casas, o Es posible la paz de Joan y Antoni Santisteban. El camino para acceder a esta manera de enseñar no es inmediato y supone prestar atención al pensamiento crítico y a la conciencia histórica. Alcarizca adopta la transposición didáctica, centrarse en la atención a los problemas sociales relevantes y dar prioridad a la participación social del alumnado. En México parece complicado acceder a este tipo de saberes porque la organización y el contenido de los cursos en didáctica de las ciencias sociales son consistentes con el plan de estudios de la educación básica. A este respecto, la siguiente pregunta es: ¿qué procedimiento formativo se puede utilizar para que los maestros en servicio en formación sean capaces de implementar la enseñanza del conflicto armado y diseñar secuencias didácticas semejantes a las de Casas, Pagès y Santisteban? Cuando se estudia el conflicto armado, los resultados nunca se aprecian a corto plazo, un factor que se debe a la dificultad de cambiar las representaciones. De ahí que sea preciso conocer las diferentes orientaciones que pueda adoptar la enseñanza sin que la edad se considere una limitante, porque desde pequeños los alumnos tienen opiniones sobre los hechos que suceden a su alrededor y, por lo tanto, se les puede ayudar a modificar sus juicios de valor, así como su capacidad para evaluar y reinventar la realidad. Coincido con Borrios en que este tipo de historia solo se puede aprender si las nuevas visiones pueden vincularse con las antiguas, si están conectadas con emociones negativas o positivas y si son relevantes en la vida. En este sentido, como sostienen Barton y Macaulay, la empatía histórica o el grado en que las personas consideran a otros individuos sus equivalentes morales y éticos son condiciones fundamentales. En esta línea, 3 de cada 4 docentes consultados estarían dispuestos a enseñar el conflicto armado por razones como las que aparecen en la columna de la izquierda, mientras que el resto rechazan enseñar este tipo de contenidos precisamente por la carga emocional que conllevan. Desde la enseñanza del conflicto armado caben al menos 4 posiciones que pueden aparecer de manera simultánea, en algún momento, en distinto orden y con diferente intensidad, no tener presencia o ser las únicas que se produzcan. A su vez, la memoria transita indistintamente del ámbito privado a la memoria colectiva, de la esfera pública a la memoria personal. Todorov
se refiere a dos tipos de memoria que se pueden relacionar con el conflicto armado. La memoria literal se vincula con el periodo de duelo e impide desligarse del impacto emocional porque se sigue viviendo el pasado en vez de integrarlo en el presente. Una forma de representación que no permite utilizar la memoria con fines formativos. De ahí que sea recomendable recurrir a la memoria ejemplar, y aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del yo para ir hacia el otro. Jenlin también propone introducir la analogía y la generalización para que el recuerdo se convierta en un motivo que guíe la participación en el presente. En México, las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de familiares de personas desaparecidas son las principales responsables de que el conflicto sea una cuestión de debate público, porque de momento todavía hay un vacío en la investigación y en la educación básica. Los conflictos armados se pueden producir en el ámbito local, nacional o global, aunque la ubicación geográfica de la escuela repercute en la implicación del alumnado. Tomar distancia del conflicto no significa que se le resta valor, porque, como expone Todorov, cuando se transfieren determinados acontecimientos a otros contextos, coincide la memoria y la justicia, la conciencia histórica y la creación de significados a partir de la experiencia indirecta. Un rasgo que, según Popa, ayuda a ser y convertirse en su propia persona en referencia al mundo que lo rodea. Sin duda, las familias de las personas desaparecidas aceptarían cualquier tipo de apoyo moral, económico y hasta voluntarios para encontrar a sus seres queridos. Lizarralde señala que la violencia se normaliza en los ambientes educativos de las regiones donde es más crítico el conflicto armado y que actúa como un mecanismo de protección. La normalización se entiende como un proceso de resignación, de cotidianidad, de acostumbramiento, una actitud que puede parecer poco aceptable para quienes son espectadores lejanos o ajenos al conflicto. En cualquier circunstancia, la preocupación debería ser que los niños, niñas y jóvenes nacidos en México durante las dos últimas décadas han vivido como única realidad el conflicto armado y están creciendo siendo testigos presenciales o virtuales de la violencia, asumiendo que los asesinatos a sangre fría, la tortura y la desaparición son naturales. La fotografía de ahí abajo corresponde a la fiesta de cumpleaños del hijo de un jugador de fútbol del Cruz Azul de México, con temática alusiva a un grupo armado que el mismo papá subió a las redes sociales. En este caso, la finalidad de la enseñanza sería la deslegitimación de la violencia para contrarrestar la aparente deshumanización y comprender el conflicto desde su complejidad. Como ya he indicado, los medios de comunicación y la información que circula en el contexto inmediato normalizan la violencia en cualquiera de sus variantes, sobre todo cuando se habla de actos atroces. Durante 2022 se registraron en 5.317 notas periodísticas, 6.217 atrocidades que dejaron al menos 10.799 víctimas. Cada 16 de agosto se recuerda en mi pueblo que en el 2008 fueron masacradas 13 personas, y como si fuera un proceso de autocensura colectiva, ha disminuido el número de manifestantes que acuden a la conmemoración. Contrariamente, en la consulta que se hizo a docentes en servicio y a estudiantes de maestro, el 75% y el 74.2% respectivamente aceptaron enseñar este contenido. Aunque si se introducen acontecimientos dolorosos en las aulas, se propone combinar la curiosidad, el respeto, la compasión, la empatía, la comprensión de las causas y la intencionalidad que hay detrás de la experiencia que se estudia, y siempre con el cuidado necesario para no hacer de la violencia un espectáculo. La pregunta que les hago ahora es cómo se manejan las emociones cuando el maestro es también testimonio, actor directo o indirecto en el conflicto armado y parte de la memoria colectiva.
Lizarralde plantea que cuando el conflicto armado tiene continuidad, la experiencia se repite y alimenta con nuevos recuerdos, y el miedo condiciona la mayoría de las interacciones en las escuelas. Romper con esta dinámica no se puede desligar del autocuidado y del cuidado de los demás, y debe ayudar a que la incertidumbre no lleve a la pérdida de los lazos comunitarios y solidarios. En definitiva, la posibilidad que propone Ramos, y con la que coinciden situaciones de miedo a aprensión, es evitar considerar el conflicto solo como un problema que explica la realidad política actual del país, para ser valorado como un contenido que ayuda a mejorar la convivencia escolar y social. Rechazar el presente y ayudar a construir el futuro es indispensable en la enseñanza y el aprendizaje de la educación para la paz. Ese sería el titular que agregaría la noticia del país del 12 de agosto de 2022. En la parte derecha de la diapositiva se pueden leer los 8 motivos por los que para Hicks resulta importante ayudar a pensar crítica y creativamente sobre el futuro. Aunque lo suscribo, también soy consciente de que enseñar el conflicto armado desde el interior del mismo conflicto es similar a estar en tierra de nadie, en esa franja de terreno que separa las partes beligerantes y donde se recibe fuego amigo y enemigo. Por eso reconozco que cuando las alternativas que se piensan y concretan para construir el futuro no son coherentes con la convivencia pacífica, se produce un conflicto dentro del conflicto. De ahí que coincida con Borries en que las experiencias formativas privilegien al mismo tiempo las dimensiones cognitivas, éticas, políticas y estéticas, o con Ramos, cuando sugiere ver el conflicto armado como una oportunidad para promover el optimismo, la esperanza, la valentía, la resiliencia, la necesidad de enfrentar el terror y saber que es posible pensarse y soñarse un mejor país construido desde la solidaridad. En la primera de las 3 propuestas de secuencia didáctica que voy a presentar, se recurre a los testimonios como recurso para explorar los puntos de vista sobre el pasado reciente. Este tipo de secuencia inicia con la presentación de la situación problema y la indagación de las concepciones para que el alumnado se reconozca como parte de la realidad. En la parte derecha de la diapositiva pueden leer algunas ideas que tienen los estudiantes acerca del conflicto armado en la Sierra Tarahumara con las que se puede trabajar. Después se describe el problema y se analizan las causas con un enfoque temporal e interdisciplinario. Enseguida, se indaga las consecuencias en el pasado y en el presente, principalmente para las víctimas y victimarios, así como los resultados previsibles, con la finalidad de que comprendan lo que puede pasar si no se interviene. A continuación, se da oportunidad de que compartan sus experiencias y se generalizan otros contextos para hacer conciencia de que no son los únicos que sufren esta problemática. Por último, realizan una reflexión y toman una posición sobre el futuro probable. Esta variante, por sí sola, puede ayudar a reconocer el grado de conocimiento y conciencia que tienen los estudiantes respecto al conflicto armado. Prestar atención a los futuros alternativos desde la enseñanza de la historia conlleva el análisis de la categoría de futuro preferible o aquello que desearíamos que ocurriera. En el cuadro de la derecha se pueden leer algunas ideas de los estudiantes de secundaria relacionadas con cómo imaginan la Sierra Tarahumara sin violencia e inseguridad. Esta segunda modalidad de secuencia se deriva de la anterior y los 6 momentos en que la organizo se reparten de la siguiente forma. En primer término, se trabaja con el contraste para motivar hacia el cambio. Después, se explora la variedad de futuros probables y preferibles en función de la visión de los actores que intervienen en el conflicto, con el objetivo de que el alumnado identifique la pluralidad de opciones. A continuación, se estudian conflictos armados del pasado y del presente, locales, nacionales y globales, con especial énfasis en los procesos de paz y reconciliación. En una cuarta fase, se hacen emerger los miedos, dificultades y oportunidades derivadas del conflicto para aprender a trabajar de manera creativa. Enseguida, los alumnos expresan la imagen del futuro que quisieran hacer realidad,
se reúnen y comparten sus aportaciones para concluir con actividades que simulen el futuro deseable. Introducir a los alumnos en el proceso de mejora de los problemas del presente y ayudar a pensar en la construcción del futuro implica tomar una postura y actuar en consecuencia. Como comentaba, la sugerencia es no avanzar esta variante si la posición del alumnado no está comprometida con el cambio. Esta tercera modalidad se divide en 7 momentos y está determinada por la naturaleza del problema y las causas que se pueden modificar con la intervención de los estudiantes. Incluye la negociación a partir de los 4 últimos escalones de la escalera de la participación de HAR, conlleva la adquisición de saberes para preparar la intervención, el desarrollo de la acción en sí y la valoración de los resultados como concreción de la visión de futuro que elaboraron en la secuencia anterior. Por ejemplo, con mis estudiantes diseñamos una planeación acerca de la inseguridad y el libre tránsito por las carreteras del país y en la Sierra Tarahumara, derivadas del conflicto armado, que incluía estas 2 actividades. El decálogo que les voy a presentar lo elaboré con base en mi experiencia. No pretende ser definitivo ni directivo. El único objetivo que tiene es clarificar, delimitar e iniciar el debate sobre el papel del profesorado en la enseñanza del conflicto armado. 1. Poner en primer lugar la seguridad física y emocional, así como la dignidad de los estudiantes y del propio docente. 2. Asumir una posición firme en contra de la injusticia, la violencia, la sumisión, la indiferencia y la intolerancia. 3. Rechazar el olvido, la manipulación y la invisibilización de los hechos asociados al conflicto armado. 4. Perseverar en la construcción del futuro con optimismo y esperanza, sin que sean una limitante el esfuerzo, el tiempo ni los saberes que requiere este tipo de enseñanza. 5. Considerar la dificultad de modificar las representaciones del alumnado como parte inherente de la enseñanza del conflicto armado. 6. Aceptar que la enseñanza del conflicto armado va a provocar discrepancias con las autoridades educativas, con otros maestros, con los mismos alumnos y hasta con los padres de familia. 7. Apelar a la autonomía del docente para dialogar con el currículum desde una actitud crítica basada en la desobediencia y en la necesidad de atender los problemas derivados del conflicto armado. 8. Conducir al alumnado hacia el escepticismo, la inconformidad, la curiosidad y la toma de decisiones informadas. 9. Promover la controversia y el pluralismo en la discusión, la indagación rigurosa, la aceptación del error y la asunción de nuevas ideas. Y 10. Acompañar y alentar a los estudiantes para que participen, desde el compromiso hacia el cambio, en la reconstrucción del tejido social y la resolución del conflicto armado. La última reflexión que quiero hacer se relaciona con los 3 modelos didácticos que guían a la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. En primer lugar, si optamos por la tradición positivista y técnica, vamos a tener que esperar a que los historiadores escriban sobre el conflicto armado y a que en los libros de texto aparezca la versión institucionalmente legitimada. El único problema es que no sabemos cuándo va a terminar la guerra. Si por el contrario, elegimos enseñar desde la tradición humanista y práctica, posiblemente dejemos de lado el conflicto armado para no lastimar al alumnado con temas demasiado sensibles. El problema es que ¿qué les vamos a decir cuando nos pregunten por qué nos da miedo salir a la calle, viajar a determinadas horas del día o qué diferencia hay entre un cohete y un disparo al aire? Finalmente, si decidimos enseñar desde la tradición crítica y emancipadora, podremos reconocer que en este conflicto todos somos víctimas y victimarios y que juntos debemos empezar a construir la paz. Como recuento final,
En el 2022 hubo en México 433 masacres. Fueron asesinados más de 40 niños, 19 periodistas, 15 defensores de derechos humanos y desaparecieron 11.900 personas. La frase de Tácito, que cita a Galtung, produjeron un cementerio y lo llamaron paz, no tiene justificación alguna, por mucho que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana declarara con un optimismo macabro que febrero fue el mes menos violento de toda la administración, con 2.260 homicidios dolosos, incluso debajo de los registrados en enero, cuando se reportaron 2.437. La estrategia afirma, la Estrategia Nacional de Seguridad funciona, es la correcta y así se está pacificando el país. Por cierto, la totalidad de los docentes en servicio y el 96.8% de los estudiantes de maestro creen que nunca va a terminar la guerra entre los grupos de la delincuencia armada y el gobierno federal. La última pregunta que les dejo es sobre la relación que hay entre la película de Berlanga y el contenido de la ponencia. Muchas gracias.